La referencia cultural también está en Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino. Estamos contigo, Miguel. Adelante, Miguel de la Cruz. Guadalupe, buenas noches. Transmitimos hoy desde la Lóndiga, donde se presenta un grupo alemán. Bueno, ellos retoman música de otros tiempos. Esto y más en el siguiente resumen. En Los Pastitos, expresión de la India con el grupo de danza y música folclórica Sanandar Khan Manganiar Rajasthani. Celebra la vida, la tierra, la cultura, la región. Es algo común en la música de toda la India. La proyección de videos del entorno hindú al fondo del escenario de pronto empata con el caserío guanajuatense, al tiempo que los cantos exponen el sufi corazón del Islam. Berlinski Beat rescata música de los años 20 del siglo pasado y la combina con música electrónica. Dos de sus integrantes vivieron la época del muro, cada uno en el este y oeste. Ahora nutren su música de distintas influencias. Yo estaba en el este de Alemania. Yo solo podía visitar los países del este, los Balcanes, Rumania, Hungría, donde podía conocer gente. Amigos del grupo mexicano Panteón Rococó dan a conocer una faceta distinta a la que muestran con música medieval en otro grupo con 30 años de trayectoria. Finalmente, en el Salón de Consejo Universitario se presentó el grupo Zephyrus, quinteto de alientos con un invitado, interpretó obras de compositores del siglo XX. Sus integrantes son músicos de la Sinfónica de Guanajuato. Guadalupe, a lo largo de los días en esta 46ª edición del Festival Cervantino hemos presentado expresiones artísticas de distintos países. Sin embargo, da gusto que aquí haya llegado una obra de una dramaturga mexicana con actrices mexicanas y con un director mexicano. Acerca de esto, la siguiente historia. Director y actrices en conferencia de prensa hablaron de La Tía Mariela. La Tía Mariela es una obra musical regional y con historias femeninas, porque yo creo que la vida pasa por la mano de las mujeres. Son tres primas que entre crítica y recuerdo se narran como si fuera noticia la vida de sus tías que en común tienen haber padecido algún tipo de violencia. La violencia de la mujer desde otro punto de vista, no la violencia física, sino la violencia psicológica o la violencia que ejerce la misma presión social y claro, desde el cierto humor yucateco. Fragmentos de canciones populares acentúan los trances y emociones que se cuentan y en conjunto reflejan un ámbito que va más allá de Yucatán. Está retratando un microcosmos que se termina siendo un espejo, un gran espejo de la historia de las mujeres en este país y en toda Latinoamérica, me atrevería yo a decir. Como Guanajuato se camina, el elenco caminó de la conferencia al teatro y entre butacas el director, girando sobre su eje, tuvo que esperar el inicio del ensayo. En segundos corrieron las escenas y las indicaciones para afinar el estreno. Ok. Vamos a retroceder todavía un poco más. Primas, tías y canciones, un pasaje familiar propicio para que muchos se identifiquen. Que nos va a recordar alguna de estas 13 tías que nos narra Conchi. De Guadalupe, son cada vez menos los días para llegar a la clausura el próximo domingo de esta 46ª edición del Festival Cervantino. Seguiremos informando con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Muy buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto. Falta poco para que termine, pero el ambiente continúa ya en Guanajuato.